bang out of tune. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get it. Que lo vas a hacer, Ralph. No te quepa la menor duda. A lo largo del tiempo, ha habido parejas de lo más extravagante. Parejas que riñen constantemente. Parejas con problemas de comunicación. Pero jamás en la historia de la humanidad ha habido una pareja más temible, más espantosa que... Amiga. No lo entiendo. ¿Y ahora qué he hecho? Lo sabes perfectamente. Alice Biedermeier. No, no lo sé. Sí que lo sabes. No. Tenía sed y te traje ponche. ¿Qué problema hay? Sabes que yo bebo tónica. Es que me confundí. ¿Lo ves? Tú no sabes nada sobre mí. Lo sé todo sobre ti. ¿De qué color son mis ojos? En los 3 meses que llevaban saliendo, ya habían cortado 27 veces. El récord de toda la clase. Verdes. Grises. Verdes grisáceos. Marrones. ¡Ya acabó, Jack! Ya eran 28. ¿Crees que deberíamos hacer algo? No. Pero mira cómo está. Parece que nos necesita. No. En situaciones como aquella, había una regla de oro. No podemos dejarle así, ¿verdad? Sí. No entrometerse nunca en las relaciones de los demás. Pichoncito. Es nuestra canción. Lo sé. Aquí me tienes. Ojos marrones. Era una teoría demostrada. Si dejabas que las cosas siguieran su curso, todo se arreglaba. Salvo quizá en el caso de mi coche. ¿Tienes la llave? Sí, toma. Aquel invierno, mientras los demás se divertían en las fiestas, Winnie y yo... Puede que sea el alternador. Hablábamos de mecánica. ¿Por qué lo dices? Porque fue eso la última vez. Le había comprado el coche a mi abuelo por $1 y empezaba a creer que me había timado. Odio este coche. ¡Lo odio! Es repugnante. ¿No os dais cuenta de que lo que hacéis va contra toda norma de higiene? ¿Qué le pasa a este tío? Le falla el transporte. Su coche está hecho polvo. Eso no es verdad. Solo necesita un arreglo. ¿Y por qué no te compras otro? ¿Pero qué dices si no tengo un centavo? Y entonces el destino entró en juego. A lo mejor mi padre puede ayudarte. ¿Y tu padre quién es? Pete el Pistolas, coches de segunda mano. No lo sabía. Era como estar ante una celebridad. ¿Crees que él podría ayudarme? ¿Bromeas? ¿Pete el Pistolas ayudando a alguien? ¿Y eso qué quiere decir? Nada, solo que es un vendedor de coches. ¿Y tu padre qué? Trabaja en una tintorería. Mi padre es un hombre de lo más decente. Vale ya. Había que mantenerles a raya. Seguro que te hará una buena oferta. ¿Quieres que vayamos esta tarde? Lo sé, debí haber tenido más cuidado. Bueno, quizá merezca la pena. No tenía nada que perder. Además, era el padre de Alice, un hombre decente. Vigila tu cartera, Kevin. Créame, amigo, entiendo de coches y conozco a las personas. Este es el coche ideal para usted. O un vaquero urbano. Es que no estoy seguro. Pues yo sí. Venga, hombre. Esta es su ocasión. ¿Qué te decía? Voy a darle un minuto. Decídase. Bueno, pues... Se le acaba el minuto. Pero, Pete... Apenas unos segundos. Me lo quedo.
¡Enhorabuena, amigo! Bien. Vaya a hablar con mi gerente. Él se encargará del papeleo. ¡Papá! Ah, hola, cariño mío. Esto sí que es una sorpresa. Hola, Pete. ¿Quién eres tú? Soy Chuck. Chuck. Chuck Coleman. Ah, sí. Y este es Kevin Arnold. Mucho gusto. Está buscando un coche. ¿Qué tal, amigo? Has venido al lugar indicado. Papá. Lo siento. ¿Y cuánto piensas gastarte? Verá, yo había pensado en un cambio, ¿sabe? Un cambio, ¿eh? Bueno, ¿y qué es lo que me ofreces tú? Un Oldsmobile. ¿A qué? Ya veo, ya. Te lo dije. Prometí a Kevin que le harías un buen trato. Por favor, papá. Mujer, es que... Ni siquiera el rey de los coches usados podía resistirse ante los ojos de una hija. Está bien. Vuelve mañana. Me va a llegar un nuevo cargamento. Bingo. ¿En serio? Pues claro, Kevin. Los amigos de Alice también son mis amigos. Y de aquel modo, empezó a parecerme que aquello iba a tener un final feliz. Yo te conseguí un trato estupendo. Solo conseguiste unas alfombrillas. Eran las mejores de la marca. Pues ya se han estropeado. Eso es porque no sabes cuidarlas. Pero si solo puse los pies encima. Era como estar metido en un anuncio de aspirinas. Aquella mancha de la blusa y aún no lo ha hecho. Es aceite de oliva, es imposible de quitar. Chicos, ¿siempre discutís de esta manera? ¿A qué te refieres? Olvídalo. Además, si querían pelearse, allá ellos. Yo tenía cosas más importantes en la cabeza. A la mañana siguiente, estaba ansioso por divulgar mi buena suerte. Jeje, Winnie iba a alucinar cuando se enterara de... ¡Kevin! ¿Ya? Oye, tenemos que hablar. Pero... Chuck, ¿qué ocurre? Me ha dejado. ¿Qué? Me ha dejado. Alice. ¿Por qué? Y yo qué sé. Dijo que... se merece algo mejor que yo. ¿Lo puedes creer? Bueno... Dijo que no quería hablar nunca más conmigo. ¡Conmigo! ¿Es que no soy humano? ¿No hay sangre en mis venas? Lo cierto es que era algo trágico. Bueno, oye, Chuck, lo siento. Es una guarrada. Sí, y todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí. Si no hubiéramos ido a mirar lo de tu coche, ella y yo no nos habríamos peleado. Y yo estaría con mi chica en este mismo momento. Era una cadena lógica propia de un adolescente enamorado. Chuck, si hay algo que yo pueda hacer... Pues la verdad es que sí. Olvídate de ese coche. ¿Cómo? Por favor, Kevin. No vas a llevar un coche de Pete el Pistolas ahora, ¿verdad que no? Venga, Chuck. Eso es una tontería. Su padre me odia. Ella me odia. ¿Entiendes? Hacer negocios con ellos sería... como apuñalarme por la espalda. ¿No? Recordad que yo necesitaba aquel coche. Así que solo podía decirle una cosa. Escucha, Chuck, deja que hable con ella. No, eso no servirá. Déjame intentarlo. Está bien. Inténtalo. Pero no servirá de nada. ¿Qué sabía Chuck de las mujeres? Seguro que en aquel momento estaba pensando en él. Alice. No quiero volver a verle. Es un imbécil, un cerdo, un gusano. Shh. Es una cucaracha. Por otro lado, puede que Chuck tuviera razón. Alice, toda relación tiene sus altos y bajos. ¿Ah, sí? Pues esta ha tocado fondo, se acabó. Finito. Ya no existe. Ha pasado a la historia. Bueno, ¿cuándo quieres ir a ver los coches de mi padre? ¿Qué? Podemos ir esta tarde y yo estoy libre. La verdad, era una tentación. Bueno, verás, yo... ¿Es que no soy humano?
¿No hay sangre en mis venas? Pero... no creo que pueda. ¡Muy bien! ¡Pues olvídalo! Adiós a mi coche nuevo. ¿Quién sabe? Quizá fuera lo mejor. Además, en situaciones así, es preferible mantenerse al margen. ¿Vamos a ir a la fiesta del viernes? Sí, claro que sí. Había pensado que podríamos ir con otra pareja. ¿Otra pareja? ¿Por qué? Sería divertido y así iríamos en su coche. Entiendo. Adiós. Fantástico. Era vergonzoso. Humillante. De repente, parecía que aquel destartalado coche me estaba arruinando la vida. Se había convertido en una carga insoportable. Chico. ¿Es tuyo ese coche que está siempre aparcado ahí fuera? Seguro que sí. ¿Quieres deshacerte de él? Dame 10 pavos y me lo llevo. Déjame en paz. Era increíble. Iba a ser el hazmerreír de todos durante el resto de mis días. Un perdedor. A menos que hiciera algo pronto. Escucha, Alice. ¿Qué? Es sobre lo del coche. Sí. Puede que fuera un error, pero me encontraba en una situación desesperada. He cambiado de opinión. Muy bien. Genial. Bueno, ¿quedamos después de clase? De acuerdo. Y de aquel modo se acababan mis problemas. O tal vez no hacían más que empezar. Vengan a ver a Pete el Pistolas, amigos. Tengo los mejores coches de ocasión de la ciudad. ¡Hija! Ese era muy bueno, papá. ¿Verdad, Kevin? Sí, claro. Muy bueno. Así que aquella tarde metí la pata hasta el fondo. Bueno, señor Piedermeyer, lo del coche... Por favor, hijo, llámame Pete. Este está mejor, Alice. Aquel otro chico me ponía nervioso con tanta mueca y tanto gesto. Venga, hijo. Echémosle un vistazo a ese coche. Vamos, Kevin. Cuanto más intentaba convencerme de que hacía bien, más sabía que no era así. Está ahí mismo. A fin de cuentas, era la novia de Chuck. Oye, Alice, ¿estás segura de lo que hacemos? ¿Pero de qué hablas? Bueno, verás. Ahí lo tienes. Caballeros, motores en marcha. 4 ruedas y 55 magníficos caballos. De 0 a 100 en una manzana. ¿No es precioso? Quería decir algo sobre Chuck, pero lo único que dije fue... Me encanta. Minutos más tarde estaba en el asiento del conductor. Es una verdadera maravilla, ¿verdad? Desde luego. ¿Por qué no das una vuelta para probarlo a ver qué te parece, Podía imaginarme conduciendo con Winnie. El viento sobre su pelo, solos los dos. ¡Venga, vamos! O bien, los tres. Bueno, verás, quizá sea mejor que salga, bueno, a probarlo yo solo. Ya sabes, para irme acostumbrando. Ya. Ya. Debería estar prohibido poner caras tan tristes. O también podríamos ir los dos a dar una vuelta. ¡Genial! ¡Genial! Y eso hicimos. Al fin y al cabo, Alice me había ayudado. Tiene un buen motor, ¿verdad? Sí. Éramos dos amigos. Dos simples amigos dando una vuelta en coche. ¡Conduces muy bien! Gracias. Dos amigos disfrutando de la compañía. Quizá demasiado. Bueno, va siendo hora de volver. ¿Por qué? Si aún es pronto. Pero... Venga, esto es muy divertido. De acuerdo. Puede que estuviera imaginando lo que no era, pero me pareció que había algo que comentar.
podía empezar con algún comentario amable. Este coche es extraordinario. Pero no funcionó. Tú sí eres extraordinario. Dios mío, era peor de lo que esperaba. Bueno, mucha gente es extraordinaria. Tú, por ejemplo. Y Chuck. Él sí que es extraordinario. Chuck es un imbécil. Y entonces oí las 20 palabras que tanto temía. Kevin, no sé si debo decírtelo. Ya iban 6. Verás, no es fácil de admitir. 6 más. Pero es que tú siempre me has gustado. Y ya tenía las temidas 20. Alice. Desde la primera vez que te vi. ¿Recuerdas? Tú salías del lavabo y yo me di contra la puerta. Y no paraste de decir que lo sentías mucho. Ni la más remota idea. Claro que me acuerdo. Pero es que... tal como están las cosas... me refiero a Winnie y... Kevin. Cuando se está enamorada... nada puede interponerse en tu camino. Hay momentos en los que hay que ser sincero. En los que hay que dejar las cosas claras. Por mucho que duela. Mira, Alice... tú me gustas. De verdad. Pero... ¡qué bien! ¡Qué feliz soy! Era lo que aquello no podía ir peor. Sin embargo, empeoró. Tú lo eres todo para mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Chuck! Ella no significa nada para mí, Chuck. Créeme, nada de nada. ¡Nada! ¡No! ¡No significa nada para mí! ¡Chuck! ¡Nada! ¡Nada, Chuck! ¡Chuck! ¡Nada, Chuck! En aquel momento, lo único que deseaba era salir de allí a toda prisa. Por desgracia, el coche no quería cooperar. ¿Y ahora qué le pasa a este trasto? ¡Es el alternador! Había sido una velada llena de amistades rotas. Coches rotos y corazones rotos. Al día siguiente, por mucho que intentara evitarlo, iba a tener que enfrentarme con los hechos. Un pretendiente enfurecido. Un amante rechazado. Un amigo traicionado. Chuck. ¡Hey, Kevin! ¿Qué te cuentas? Hace buen día, ¿eh? Sí. Asombroso. Para alguien que había estado al borde del suicidio, daba la impresión de estar bastante animado. Mira, Chuck... sobre lo de anoche. Bah, no te preocupes. Verás, yo lo entiendo. ¿Ah, sí? Sí. Alice me lo ha contado todo. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo que... tú le dijiste que... que hacía tiempo que ella te gustaba y que... usaste el coche para... acercarte a ella y demás. Vaya. La verdad, me parece penoso. Lo único que tenías que hacer era contármelo, pero... no, preferiste hacerlo a mis espaldas. No es que te culpe. No, en serio. ¿Quién puede resistirse a una chica como Alice? ¿No? Y entonces lo comprendí. En lo que respecta al amor, la verdad no existe. Exacto. Chuck. Hola, pichoncito. Hola. Bueno, supongo que todo está arreglado, ¿no? Sí. Excepto... una cosa. Y lo curioso es que realmente pensé que iba a darme las gracias por hacer que volvieran a estar juntos. ¿Estás bien, pichoncito? Sí, amor mío. Al final, no me quedé con aquel coche. Pete el Pistolas me devolvió el mío.
Pero a pesar de todo, creo que aprendí varias cosas. En cuestión de parejas, que cada uno se ocupe de la suya. En cuestión de mujeres, que no hay quien las entienda. Y en cuestión de coches... Bueno, enseguida lo arreglo. Seguro. Tener siempre una llave a mano. Creo que nos perderemos la fiesta. ¡Eh, Arnold! ¡Cómprate un burro!